La luna en tránsito entre Piscis y Aries en el correr de la tarde al mediodía, enseguida al mediodía la luna va a pasar del signo de Piscis al signo de Aries, por lo tanto aún tenemos la luna en Piscis, o sea que tenemos aún una luna en Aries. Para Aries hasta el mediodía sería bueno que prestaras atención a todo lo que hay a tu alrededor y tu carta que es el 2 de oros habla de una comunicación, algo que cambia, hay algo que transita y empieza a girar y empieza a moverse y vos tenés que estar atento a esos cambios. ¿Qué pasa con Tauro? Lo social es lo más importante. Te vinculás hoy con personas nuevas, te vinculás con ideas nuevas, empezás a ver las cosas desde otro lugar y tu carta, que es el emperador, asegura logros y concreciones. Hay un logro y hay una concreción que para vos hoy es muy importante y trata de disfrutarlo. Géminis, día de los logros, día de llegar a la meta, es el momento donde vos al fin llegás a donde querías estar, entonces vas a estar sintiéndote mucho mejor. Tu carta, el As de Copas. El As de Copas habla del hogar, de la familia, pero también habla de la madre, el contacto con la madre, el contacto con ese metro cuadrado que llevamos. Entonces, hoy sin duda va a haber logros que tienen que ver con tu familia. ¿Qué pasa con Cáncer? Excelente momento para viajar, muy buen momento profesional. Es probable que logres algo profesional, un avance. Y tu carta es el 6 de oros. Y el 6 de oros está diciendo que hay un éxito para vos. Un momento muy bueno, Cáncer, el día de hoy. ¿Qué pasa con Leo? El día de la transformación, el día del cambio, el día de la transmutación. Es probable que hoy tengas una sorpresa, una buena noticia. Entonces, estar muy abierto a recibir las noticias que tenés. ¿De dónde vienen las noticias? El sumo sacerdote representa a los jefes, representa al Estado, representa a las máximas autoridades. Entonces, es probable que la noticia tenga que ver con las autoridades. ¿Qué pasa con Libra? Con Virgo. Tenés la luna enfrente y por tener la luna enfrente tenés todas las personas que de alguna manera están observando lo que vos estás haciendo. Tu carta es la Sota de Copas y la Sota de Copas habla de sentimientos. Habla de que alguien se va a animar a hablarte de sentimientos a vos o tal vez seas vos el que se anima a hablarle sentimientos a alguien. ¿Qué pasa con Libra? Día de las limitaciones. Hay un exceso de trabajo, exceso de responsabilidad. Y bueno, después del mediodía recién la luna cambia. Tu carta, el 10 de copas, habla de la gran felicidad. Hay algo que se concreta para vos a nivel familiar, emocional, que pone las cosas todas en su lugar con gran estabilidad. ¿Qué pasa con Escorpio? El romance, muy buen día de romance, excelente momento para el romance, excelente momento para la conquista amorosa. Y tu carta, que es la carta del carro, está hablando de la posibilidad de un viaje. Tal vez decidas hoy independizarte, irte a vivir a otro lugar, hacer un viaje. El carro siempre identifica con la independencia. ¿Qué pasa con Sagitario? Es la casa, la familia, el hogar, ese metro cuadrado que ocupas en cualquier lugar. Es el metro cuadrado que te acompaña a todos lados. Y tu carta es la carta de la muerte. Está hablando de un cambio importante. Puede ser que cambies de casa, puede ser que cambies de trabajo, puede ser que cambies de pareja. Hay un cambio, algo se transforma en tu hogar y en tu familia. ¿Qué pasa con Capricornio? Día de la comunicación, de las ventas. Excelente momento para promocionar lo que sabes hacer. Excelente momento para comunicar. Por ejemplo, si estás sin trabajo, hoy yo me animaría a buscar trabajo. Tu carta, el sol, linda carta, Capricornio, para hoy. El sol está hablando de un sí, está hablando de una situación que se acomoda, está hablando de que algo se pone en su lugar. ¿Y qué pasa con Acuario? Es el día de la plata hasta aproximadamente las 13:30, las 14 horas. Entonces, trabajar la economía te va a hacer muy bien el día de hoy. Y tu carta es el As de Varas, que es el nuevo trabajo, la nueva responsabilidad, el nuevo emprendimiento. Es probable que tengas un nuevo emprendimiento. ¿Qué pasa con Piscis? Piscis es el momento donde la luna te visita y te da todas las posibilidades de tener una energía extra. Ayer alguien de Piscis me preguntaba por qué a mí me da más sueño. Y porque la luna en Piscis da sueño, da cansancio, da agobio. Y tu carta, que es el As de Espada, habla de un corte. Habla de algo que se cambia, habla de algo que se transforma. Hay una gran transformación y esa transformación está dependiendo de vos. Ustedes siguen con Buen Día Uruguay y yo les digo hasta mañana.